Muy buenos días a todos y todas. Doy por iniciada esta audiencia, la número 16 de nuestro periodo 188 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, audiencia que lleva por título El cierre de los espacios cívicos en Venezuela y que fuera solicitada por las siguientes organizaciones que saludo de una manera especial y solidaria. Amnistía Internacional, Comisión Internacional de Juristas, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Centro para los Defensores de, y, y la Justicia. Mi nombre es Esmeralda Arosemena de Troitiño, soy la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana, tengo la responsabilidad de la Relatoría de País Venezuela y me acompañan en esta oportunidad el comisionado Carlos Bernal Pulido, la secretaria ejecutiva adjunta María Claudia Pulido y el relator de libertad de expresión Pedro Vaca. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Eh, tengo un eh, especial, especial sentimiento para eh, el abordaje de esta audiencia, agradeciendo de una manera muy especial el trabajo de las organizaciones de sociedad civil y el, la fortaleza para el abordaje de todas las dificultades y búsquedas de respuesta en el país. Muchas gracias por eso. El objetivo de esta audiencia es tener la oportunidad para la Comisión Interamericana y de ustedes la presentación de toda la información que sea pertinente, necesaria, sobre la situación del espacio cívico y democrático en Venezuela y en particular la profundización de la política de criminalización, de represión y control social. Como ustedes saben y pueden ver, el Estado no está presente eh, y siempre desde mi condición de relatora hago ese llamado de, al Estado para la apertura al diálogo. Que permitiría precisamente a la Comisión poder desarrollar este papel de coadyuvancia con los actores dentro del sistema interamericano. Vamos a darles 20 minutos a la sociedad civil para su presentación. La Comisión tendrá un tiempo similar y posteriormente otros minutos más para su reacción comentarios finales, unos 15 minutos más. Entonces, sin más preámbulos, quiero pasar la palabra a la sociedad civil, indicándoles que por favor hagan a la hora de su presentación la identificación de su nombre y de la organización que representa para efectos de nuestro registro. Muchas gracias. Buenos días, comisionadas y comisionados, relatores y colegas defensores de derechos humanos. Mi nombre es Marco Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. La emergencia humanitaria compleja continúa en Venezuela. La respuesta del Estado frente a las necesidades de la población sigue siendo mínima, insuficiente, parcial y represiva. Nos preocupa el progresivo avance del cierre del espacio cívico y democrático en el país y que el interés político y la permanencia en el poder prevalecen sobre el respeto a la dignidad humana y a las exigencias ciudadanas. Como ejemplo, destacamos la judicialización del proceso de elecciones primarias de oposición en Venezuela realizada el pasado 22 de octubre, la inhabilitación de líderes y activistas políticos, como es el caso de María Corina Machado, quien resultó triunfadora en esas elecciones primarias. Por otra parte, observamos cómo se incrementan y promueven ordenanzas municipales que prohíben, restringen y criminalizan el derecho a la participación y manifestación pacífica. Encontramos estos casos en los estados Miranda, La Guaira y Distrito Capital. Con estas normativas, se busca impedir que las personas se organicen y exijan derechos en las calles del país, tomando en cuenta que la protesta pacífica ha sido el principal mecanismo ciudadano para denunciar y exigir respuestas y soluciones frente a la crisis generalizada. Solo entre enero y octubre de este año, el observatorio pudo documentar más de 6.100 manifestaciones pacíficas en toda Venezuela, lo que representa un incremento de 10% en comparación con el año pasado, y en promedio son unas 20 manifestaciones diarias en toda Venezuela. Es bueno destacar que hay un dato que se mantiene, y es que el 70% de las manifestaciones en Venezuela tienen que ver con la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. También se ha observado una variación en la modalidad de protestas, donde las concentraciones frente a las oficinas gubernamentales desplazaron a los cierres de calles como las principales exigencias de derechos. Y este año las principales demandas o exigencias continúan siendo la de los trabajadores venezolanos, reiterando que sobreviven en Venezuela con un salario mínimo inferior a 5 dólares por mes. Hay que destacar que desde el primer trimestre de este año han aumentado las protestas políticas y sus manifestaciones en las calles del país. Por eso nos preocupa que en el venidero eh, contexto electoral de 2024 aumenten los niveles de represión y criminalización a las movilizaciones y manifestaciones pacíficas, principalmente las que tienen que ver con la exigencia de un cambio político en el país. Gracias. En un contexto en el que se han incrementado las desigualdades entre quienes han podido insertarse en la nueva economía dolarizada y las grandes mayorías que siguen manteniendo ingresos solo en bolívares, con un salario mínimo que lleva estancado un año y nueve meses, las protestas sociales han tenido una importancia creciente. 71% de las protestas registradas en el primer semestre de este año tienen su foco en el tema laboral. Frente a estas movilizaciones, la estrategia represiva del Estado venezolano ha cambiado y hemos podido registrar que los dirigentes sindicales constituyen un sector en alto riesgo. Entre 2013 y 2022, los primeros 10 años del gobierno de Nicolás Maduro, 87 dirigentes sindicales han sido detenidos y procesados por defender derechos. En el año 2022 se registraron 344 casos de amenazas contra trabajadores y dirigentes sindicales que incluyeron actos de hostigamiento, persecución, amenazas de despido y encarcelamiento. Entre el 4 y el 7 de julio de 2022 fueron detenidos arbitrariamente seis líderes sindicales y luchadores sociales, Gabriel Blanco, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Reinaldo Cortés y Alonso Meléndez. Ellos, que han estado procesados, fueron sentenciados el pasado mes de agosto a 16 años de prisión. Este patrón de persecución a líderes sindicales se ha mantenido durante 2023. Las protestas sindicales en el Estado Bolívar por los bajos salarios, los reiterados incumplimientos de los contratos colectivos en las empresas básicas, han generado fuertes reacciones oficiales que buscan controlar estas manifestaciones. En enero, luego de cinco días de protestas por la situación salarial, fueron detenidos seis trabajadores de Sidor, quienes fueron imputados por instigación al odio y liberados luego con medidas cautelares de presentación. El 6 de junio, luego de seis días de protestas nuevamente en Sidor, fueron detenidos tres dirigentes sindicales que lideraban esa movilización, Leonardo Azócar, Daniel Romero y Juan Cabrera. Este último fue liberado el 11 de junio, pero los primeros fueron trasladados a Caracas y presentados ante un tribunal con competencia en terrorismo. El 7 de julio fue detenido también Vladimir Josué Tremaria, dirigente del Frente Unido de Trabajadores Socialistas del Estado Bolívar, quien fue imputado por hurto de material estratégico, conspiración, asociación para delinquir y encubrimiento. Posteriormente, el 1 de septiembre su residencia fue allanada. Todos estos dirigentes sindicales permanecen actualmente detenidos. Queremos resaltar el papel del poder judicial en las violaciones a la libertad sindical. En relación con las protestas de Sidor, el 13 de junio un tribunal laboral de primera instancia emitió una sentencia que prohíbe la, obstacul la obstaculización de operaciones, el acceso al área de la empresa que estaba siendo paralizada se prohibió también promover discursos de odio. Esta medida es una clara violación del derecho a huelga, así como de la libertad de expresión y comunicación de los dirigentes sindicales. Nos preocupa además la suspensión unilateral por parte del Gobierno de Venezuela de las sesiones del diálogo social que estaban previstas para el pasado 5 y 6 de octubre. Este diálogo, acompañado por la Organización Internacional del Trabajo, era el único canal institucional para que el movimiento sindical venezolano pudiera plantear sus demandas al Estado venezolano. Muchas gracias. Buenos días, estimados comisionados y comisionadas. Mi nombre es María Padrón, representante de Amnistía Internacional Venezuela. Y desde Amnistía vemos con mucha preocupación las iniciativas legales promovidas desde hace años por el Ejecutivo Nacional que buscan controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que operan en Venezuela vulnerando el derecho a la libertad de asociación. Una de ellas es la Ley de Cooperación Internacional, cuyo objetivo es prohibir la cooperación internacional y el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las agencias de ayuda humanitaria. Otra de ellas es el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines la cual impondría controles estrictos como la entrega de las listas de miembros del personal y también los movimientos financieros. Y en caso de incumplimiento de estos requisitos de registro puede darse lugar al cierre de las organizaciones de la sociedad civil y también a posibles procesos penales. Para Amnistía Internacional estas leyes son esfuerzos vergonzosos para limitar el trabajo de derechos humanos de las ONG y la sociedad civil en Venezuela. Asimismo, en la última década desde Amnistía Internacional hemos documentado el uso de las detenciones arbitrarias por motivos políticos como parte de la política de represión implementada por el gobierno de Venezuela. Vemos con preocupación que el objetivo de estas detenciones arbitrarias en Venezuela es neutralizar cualquier percepción de amenaza en contra del gobierno y sus políticas. Por ello trascienden en contra de activistas políticos, personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas, entre otros. Entre los patrones de persecución documentados están las detenciones arbitrarias sin órdenes judiciales con la supuesta justificación de flagrancia, sin periodos, con periodos cortos perdón, de desaparición forzada seguidas al arresto, como es el caso de John Álvarez, estudiante desaparecido, detenido y torturado desde el 30 de agosto del año 2023. También está la imputación de delitos con amplio margen de discrecionalidad, limitaciones al acceso la, al derecho a la defensa. El uso de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, dilaciones indebidas en periodos de investigación, como es el caso de Javier Tarazona, defensor de los derechos humanos detenido en julio del 2021 y quien también ha, también ha sido reconocido como preso de conciencia para Amnistía Internacional. Y en caso de excarcelaciones, las sujeciones a procesos penales que no avanzan y que mantienen restricciones a la libertad de la persona a través de medidas sustitutivas a la prisión preventiva. A estos patrones también se suman con frecuencia la retaliación como objetivo de la detención, el uso de tribunales especiales con competencia en terrorismo, la imputación del delito de asociación para delinquir con un bajo estándar de evidencia y la aplicación de penas severas que alcanzan el máximo, perdón, el máximo legal del ordenamiento jurídico, como es el caso de Milendris Benítez, comerciante y madre detenida en agosto de 2018. Ya para finalizar... Con todo lo expuesto anteriormente se enmarca en una lógica de persecución por razones políticas relacionado con cierres continuos al espacio cívico. Por ello, desde Amnistía Internacional seguimos exigiendo al Estado venezolano que cese de inmediato la implementación de la política de represión y el uso de las detenciones arbitrarias por motivos po políticos como un medio para silenciar a quienes disienten. Y hacemos un llamado para que se respete y también garantice la labor de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela que solo buscan proteger y defender los derechos de todas las personas, en particular de las y los más necesitados. Gracias. Buenos días, señora vicepresidenta, además integrantes de la comisión, señor relator especial para libertad de expresión, señora secretaria ejecutiva de Junta. Soy Carlos Luzberti, asesor jurídico. Para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas, y me referiré específicamente al uso de la justicia como mecanismo para restringir indebidamente el espacio cívico en Venezuela. La investigación de la Comisión Internacional de Juristas ha identificado cómo el Poder Judicial y el Ministerio Público son usados como parte de una estrategia de restricción al espacio cívico en Venezuela, y específicamente el Ministerio Público, que no se dedica a combatir la impunidad, sino que ejerce su función de investigación y persecución penal en, con, en forma contraria al ejercicio de las libertades cívicas. En este sentido, si bien ya ha sido ampliamente documentado tanto por la Comisión como por otros mecanismos internacionales la falta de independencia del Poder Judicial, que resulta en su incapacidad para proteger los derechos de las personas frente a las violaciones de derechos humanos y otros abusos, en los años recientes el sistema de justicia ha pasado a formar parte de esa estrategia para restringir y desestimular el ejercicio de las libertades cívicas y del espacio cívico. Como consecuencia de la judicialización de activistas, periodistas, líderes sindicales, líderes estudiantiles, personas defensoras de derechos humanos y en general personas con altos niveles de visibilidad pública que pueden ser percibidos o que sean efectivamente como opositores por las autoridades, que son afectados al ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión, asociación e incluso participación en asuntos públicos, como comentaron los colegas que me antecedieron. En muchos casos las personas que resultan judicializadas por el ejercicio de sus derechos son inicialmente detenidas por los cuerpos de seguridad de forma arbitraria, sin una orden judicial previa o sin estar en una situación de flagrancia. Frecuentemente estas detenciones, como se me ha mencionado, incluyen periodos de incomunicación donde las víctimas suelen ser sometidas a situaciones de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En paralelo, se niega información a sus abogados y familiares sobre el paradero de las víctimas, incluso cuando estas acuden al centro de detención o a la sede del cuerpo de seguridad involucrado donde la persona efectivamente está recluida. Las víctimas aparecen más tarde al ser presentadas ante tribunales que, como ya se ha dicho, carecen de la necesaria independencia e imparcialidad para administrar justicia con las debidas garantías y son acusados por fiscales que también carecen de estabilidad e independencia en sus cargos, por delitos vagos como alegaciones generales sobre terrorismo, traición a la patria o basados en legislación diseñada precisamente para restringir el disenso y el debate público, como la denominada Ley contra el Odio. A diferencia de los procesos avanzados contra las víctimas, el Ministerio Público no investiga ni judicializa los eventos alrededor de la detención respecto de los funcionarios que actuaron, a pesar de estar prohibidos expresamente por la Constitución. Nuestra investigación ha identificado varios elementos que afectan la capacidad del Ministerio Público venezolano para combatir la impunidad, que resalta en función a la diligencia que los fiscales tienen, en función de la persecución de las víctimas de eh, estas detenciones arbitrarias frente a la poca que muestran frente a las denuncias de los eventos ocurridos durante ellas. Esto incluye la alta rotación de fiscales, su falta de independencia debido a su falta de estabilidad, la estructura vertical y jerarquizada del ministerio público, la falta de independencia real o percibida del de fiscal general y la intervención de este en redes sociales donde frecuentemente utiliza su cuenta para exponer, acusar y condenar a ciudadanos sin garantizar la presunción de inocencia que puede ser entendida por fiscales subordinados como una instrucción para condenar a toda costa, junto con debilidades institucionales como la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de la gestión del Ministerio Público o la falta de cobertura de fiscales a nivel nacional, incluso de fiscalías especializadas. Todos estos elementos, además de constituir elementos que describen cómo el Ministerio Público actúa en detrimento del espacio cívico, también reflejan la creciente impunidad en materia de graves violaciones a derechos humanos. Esta falta de investigación y sanción de los eventos ocurridos durante las detenciones arbitrarias contribuye a su repetición y agravamiento, y al mismo tiempo, esta alta rotación de fiscales contribuye a la revictimización, pero en tanto que también implica que cada nuevo funcionario debe empezar a estudiar el caso desde el inicio. Y esta falta de independencia real o percibida del de fiscal general y del Ministerio Público en general tiene un efecto disuasivo de las víctimas para denunciar contribuyendo al reforzamiento nuevamente de la impunidad. Muchas gracias. Buen día, señoras, señores, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, demás presentes. Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia. Desde nuestra organización documentamos 421 ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos entre enero y septiembre de 2023, 6.31% más que el total de 2022 cuando se registraron 396. Se suman un total de 2.471 agresiones ocurridas entre el año 2017 hasta el 30 de septiembre de este año. Como han mencionado mis colegas, el espacio cívico y democrático en Venezuela se ha visto restringido de forma significativa, limitando y vulnerando derechos. La lógica del enemigo interno se mantiene como la base de una política de Estado, de criminalización, represión y control social, que afecta a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos. Amenazas, intimidaciones, hostigamiento, Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, agresiones, persecución, allanamientos, judicialización, son parte de los patrones de ataque registrados, siempre acompañados de campañas sistemáticas de estigmatización. Como un ejemplo de esto, destacamos los, de 100, los 236 casos de estigmatización registrados entre enero y septiembre de 2023. Normativas contrarias a estándares internacionales siguen siendo implementadas, vulnerando los derechos a la asociación, manifestación, expresión y defensa de derechos. El uso del derecho penal, en particular delitos relacionados a la delincuencia organizada y terrorismo, son utilizados para perseguir y judicializar actividades relacionadas a la protección de derechos humanos. Sigue criminalizándose la cooperación internacional y las organizaciones de derechos humanos se enfrentan a mayores riesgos al realizar actividades de incidencia, denuncia o litigio ante los mecanismos internacionales de protección. Funcionarios del Estado, instituciones públicas, medios y plataformas comunicacionales, organismos de seguridad y actores que integran las estructuras del Sistema Popular de Protección para la Paz, SP3, como colectivos, las unidades, eh, eh, las UPAS, son responsables de cometer estos actos. Debido a la falta de institucionalidad democrática y al cierre del espacio cívico, la sociedad civil y en especial organizaciones y personas defensoras, actores humanitarios, líderes sociales y comunitarios, trabajadores, el liderazgo sindical, el liderazgo indígena, entre otros, se enfrentan a severas restricciones, obstáculos y represalias por su accionar. Observamos con preocupación que en el contexto electoral se acentúan las medidas fácticas y legales para criminalizar, limitar y obstaculizar las acciones de quienes defienden, promueven y exigen derechos humanos, incrementando los niveles de riesgo al desarrollar actividades de documentación, denuncia y exigibilidad en el país. Es necesario que en Venezuela se garantice y respete el espacio cívico y democrático y que se implementen los mecanismos necesarios para promover y garantizar entornos propicios y seguros para la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos. Para finalizar, las organizaciones peticionarias queremos solicitar a esta comisión que, 1., elabore un informe especial sobre las principales restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela y afectaciones al Estado de Derecho. 2. Exhorte al Estado a abstenerse de aprobar legislación restrictiva del espacio cívico y democrático y derogue las normas y políticas existentes que son contrarias a este. 3. Inste al Estado a que cualquier decisión judicial respete la autonomía y garantice las capacidades operativas, acciones y derechos de la sociedad civil. 4. Exhorte al Estado a cesar de forma inmediata todos los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización, agresión y persecución en contra de quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos, incluyendo el uso del derecho penal para criminalizar y judicializar. 5. Solicite al Estado liberar de forma inmediata y plena al defensor de derechos humanos Javier Tarazona y a los seis sindicalistas condenados y a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. 6 inste a que el Estado de Venezuela se abstenga de cometer cualquier tipo de represalia en contra de quienes cooperan con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradeciendo muy atentamente todas las informaciones planteadas. Eh, en, Voy a darle en primer lugar la palabra al comisionado Bernal y a, después al relator eh, para al final hacer yo mis comentarios en mi condición de relator. Muchísimas gracias, Presidenta. Pues yo quisiera agradecer eh, a los peticionarios de esta audiencia por tener la valentía de venir hasta este escenario a hacer estas estas denuncias en contra del luminoso régimen dictatorial eh, que está implantado en Venezuela eh, y yo creo que esta es una denuncia que es eh, muy importante hacerla en medio de este foro eh, porque eh, por más de que la tiranía quiera eh, imponerse eh, no puede callar a una sociedad entera, no puede callar las voces, y yo me sumo a la de todos aquellos que esperamos que pronto haya una restauración del Estado de Derecho en, en Venezuela. Eh, desde luego, hay muchos temas eh, que están sobre la mesa, pero yo quisiera pedir eh, fundamentalmente la ampliación eh, en relación a una ampliación de las informaciones y de sus percepciones en relación con dos temas. El primer tema es. La desaparición del Estado de Derecho. Eh, la Comisión eh, eh, Andina de Juristas eh, pone sobre la mesa, y en otras de las, interve en otras de las intervenciones eh, se ha puesto sobre la mesa, la Comisión Internacional de Juristas, perdón, eh, 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 pone sobre la mesa eh, un punto y es que, como no existe un poder judicial independiente, pues no hay quien controle al Poder Ejecutivo, no hay quien controle al Poder Legislativo. Eh, y además, el propio Poder Judicial, que tendría que ser una, una institución para la defensa de los derechos, se convierte en una arma arrojadiza más para intentar eh, de, disfrazar eh, con una apariencia de legalidad las persecuciones en materia de derechos humanos entonces, eh, yo quisiera eh, pedir una expansión de la información a este respecto y, sobre todo, eh, en relación con, con otro punto, y es eh, que, que es conexo, y es la desaparición de la separación de poderes en la realidad en venezuela. El primer tema. y en segundo lugar, pues, hay muchos, muchos conceptos, muchas definiciones de democracia. Y eh, hay voces que siguen eh, indicando o siguen queriendo hacer ver eh, que en Venezuela existe una democracia simplemente porque hay unas elecciones en las que los ciudadanos eh, se manifiestan a favor de un candidato que se viene perpetuando en el poder de manera indefinida. Yo quisiera también pedir a ustedes eh, su ampliación al respecto. Eh, sobre un punto y es por qué esta no es una verdadera democracia. Es decir, por qué, allí, por qué esa concepción minimalista formal de democracia no es suficiente para cumplir con los estándares democráticos de, eh, de interamericanos y con los estándares de, de democracia constitucional que lo que exigen es una deliberación libre entre grupos de todas las tendencias posibles. Eh, con una sociedad civil desencadenada, con una, es decir, sin mordazas, con voces críticas que puedan oponerse eh, al Ejecutivo eh, y no con un candidato que antes del, del partidor ya conozca y garantice cuál es el resultado de las elecciones. Entonces quisiera pedir su expansión en relación con esos dos puntos y desde luego eh, mi, solidaridad, mi solidaridad para el pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Gracias, comisionado. El, el relator para la libertad de expresión, Pedro Vaca. Muchas gracias, comisionada Esmeralda, presidenta de esta, de esta sesión. También, eh, en primer lugar, agradecer a la comisión por, por incluir en su periodo de sesiones esta audiencia tan importante y muy especialmente agradecer a todas las organizaciones de la sociedad civil que, de acuerdo al monitoreo que hace la Relatoría, no solo... Eh, deben tener todas las garantías que han solicitado, sino que siempre encontrarán en este espacio un lugar de escucha, eh, que además son una, una muy valiosa representación de una sociedad civil que, a pesar de todo lo que nos han expuesto, eh, hace esfuerzos enormes para poder producir información, documentar, y, y si quisiera un poco compartir mi, mi preocupación, o más bien eh, el reconocimiento a que documentar... Eh, violaciones a derechos humanos en Venezuela es tremendamente más difícil a lo que podría ser en otro lugar del continente y eso hace mucho más eh, eh, altruista la labor que están haciendo y, y de ahí que lo que se pueda contribuir desde la Relatoría estoy seguro también desde la Comisión a que, a, a, a que, a que no haya retaliaciones por su participación en esta audiencia es algo que, que, que tendremos muy en consideración. Eh, quisiera eh, concentrarme en algunos puntos y tal vez trasladar algunas preguntas. Eh, con respecto a, al suspenso de los procesos judiciales activados, ¿no? entiendo que por la información que trasladan eh, se está convirtiendo en, un, en, un, en una variable recurrente, pero ¿por cuánto tiempo, digamos en general, en promedio, eh, se, se surten estos procesos? Y preguntar sobre todo si están acompañados de declaraciones públicas de funcionarios o de, o, o de autoridades. Eh, que puedan dar a entender que, a, a la ciudadanía en general que se está incurriendo en una ilegalidad y como, entiendo que han hablado de estigmatización, un poco la relación entre criminalización, judicialización y discurso público, ¿no? eh, lo, lo, lo segundo tiene que ver con medios de comunicación. Agradezco que se haya relevado, pero a lo mejor si pudieran eh, profundizar un poco en, en Dado un poco la especialidad de la Relatoría, nos interesaría si es posible en esta audiencia o, o posteriormente por escrito, si, si se pudiera dar alguna información sobre el impacto que, eh, particular que estaría teniendo cierre de espacio cívico en los medios de comunicación. Eh, buena parte de las posibilidades de, de reconstrucción de la institucional democrática también van a pasar. Por, la, por las garantías que tenga la prensa, y ciertamente en las últimas semanas, eh, a partir de las primarias que fueron relevadas en, en, en esta audiencia, se nos ha indicado no solo dificultades para el cubrimiento periodístico, sino que también se han reportado eh, alegaciones sobre eh, acciones para que no se cubriera eh, un evento, digamos, de, de, de relevancia pública, como, como, como fue lo que ocurrió en las últimas semanas. Entonces, si, si tuvieran información al respecto, sería muy valioso. Para, 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 la, para la relatoría. Un tercer elemento tiene que ver con la propaganda, ¿no? y es eh, si a nivel eh, tanto nacional como en las distintas municipalidades y estados advierten fenómenos de propaganda eh, que afecten el, el espacio público más allá de las restricciones a, 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 de cooperación internacional y de funcionamiento de las propias organizaciones. Eh, y cerraría con una pregunta. Eh, Justo en el, en el plan trianual de la redatoría este año eh, que hemos presentado a la, a la comisión, poníamos énfasis en, en, en que en la región pareciera estar incrementándose el número de personas presas por ejercer la libertad de expresión con fines de interés público y esto abarca no solo eh, periodistas, artistas, líderes sociales, personas que defienden los derechos humanos, en este caso que ustedes nos han planteado también líderes sindicales, eh, y, y, y preguntar si es viable para las organizaciones presentes poder aportar a la comisión. Eh, listados de personas que consideren que estén en esta en, en esta condición para poder hacer un, un seguimiento oportuno. Algunas de, de, de los casos relevados entiendo eh, tienen medidas cautelares de la comisión, lo cual también implica un despliegue eh, eh, importante, digamos, de seguimiento. Pero entiendo que el, el número puede ser más alto que un poco los, los, los casos que se han en esta en esta audiencia. Eh, por último, también eh, se nos ha reportado un monitoreo. Eh, dificultades para el ejercicio de la libertad académica eh, los entornos universitarios eh, la, la, la confianza que debe tener digamos, la, la, la academia como lugar de libre intercambio de, de ideas de generación de conocimiento eh, preguntarle si, eh, si, si estos espacios requieren también cierto nivel de atención por parte del monitoreo que se, que se despliega por parte de la comisión y agradecer naturalmente presidenta por, por, por invitarme a esta, a esta sesión muchas gracias eh, relator eh, María Claudia secretaria ejecutiva adjunta muchas gracias eh, presidenta solamente para aprovechar esta oportunidad única eh, de tener aquí una, un grupo de personas defensoras y defensores eh, como decía el comisionado Bernal con tanto coraje eh, y que a lo largo de los años hemos visto cómo han usado esta esta eh, espacio de las audiencias públicas como una forma para dar a conocer a la comunidad internacional lo que está pasando en Venezuela, en este caso concreto en relación con el cierre de espacios públicos. Y desde la perspectiva técnica, solamente indicar, Presidenta, que eh, la Comisión ha venido dándole una atención muy especial a esta situación. De hecho, recientemente eh, emitió una serie de comunicados de prensa, eh, uno sobre el en la implementación de los acuerdos con garantías de participación política, eh, uno sobre inhabilitaciones políticas, una justamente sobre persecución a líderes sindicales, otro dirigido a las eh, o con, enfocado en las iniciativas dirigidas, legislativas dirigidas a restringir el espacio cívico y medida y este y ese es un tema que recogemos la, el llamado que hacen concretamente la petición a que la comisión haga un estudio eh, y se enfoque eh, en, en, en esta temática eh, e indicar que también está en la tarde de hoy se está presentando un informe sobre eh, las personas refugiadas inmigrantes venezolanas las causas que dieron origen a esa migración forzada y la situación de las personas eh, venezolanas en diferentes países eh, de la región y sus, sus, sus uh, legislaciones migratorias. Pero en el caso concreto, una de las causas ciertamente es la persecución y el cierre de estos espacios cívicos. Eh, y yo quería simplemente para cerrar hacer una pregunta y tiene que ver con, con eh, la, el diálogo que existe entre el gobierno y la, y la alianza política que reúne a algunos partidos opositores frente a las decisiones que ha venido adoptando la misma fiscalía y al desconocimiento de la posibilidad o, la, o, o de, de, de inhabilidad de una de las candidatas que pues, salió ganadora en la, en, la, en, la, en la interna de la oposición. Entonces, ¿cuál es la postura de las organizaciones de la sociedad eh, eh, civil frente a ese diálogo? y a cómo la comunidad internacional debería recoger ese, esa, esa eh, supuesta posibilidad de eh, un cambio político en Venezuela. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, María Claudia. Bueno, eh, compartiendo las preocupaciones expresadas por mis colegas de la mesa, eh, a mí me gustaría... Eh, escucharles en respecto a el tema de las iniciativas eh, legislativas normativas eh, está ya eh, no sé si en, en, en su momento eh, las leyes de fiscalización, regulación eh, en qué punto está eso actualmente para eh, el, el tema de la, su aprobación ya están en vigencia cuáles son los efectos que eso está eh, produciendo precisamente en las organizaciones de sociedad civil y si en estas normativas hay una dirección a la posibilidad de cierres, de confiscaciones de, 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 de los bienes, es decir, de, de obstaculizar en, en su totalidad la, la posibilidad de actuación de las organizaciones de sociedad civil y además si, si estarían también en esa regulación las posibilidades de criminalización, de que sean eh, hostigados, amenazados o, y, y, y definitivamente criminalizados ante la justicia que como ustedes han apuntado un poder judicial que, que, que no no hace justicia, sino que promueve entonces esa eh, falta de respuesta ante las propias necesidades de protección judicial. Eh, eso en, 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 esta, en este punto. Y me gustaría también en, en la identificación del de número de protestas que se han... desarrollado. Cuando, cuando hablamos de... No sé si tomé mal el dato, por, por el orden de 6.000 protestas, eh, me, me interesaría saber si en ese desarrollo, que son protestas pacíficas, la posición del gobierno, la posición de las instituciones eh, de seguridad, eh, la respuesta que se tiene frente a este número importante. De, de, de protestas y, y cómo el, el, los grupos que, que hacen esta manifestación como una forma de expresión precisamente eh, están eh, en el sentido de su propia protección, ¿verdad? Eh, no sé si son muchos de estos detenidos, el número de personas que son efectivamente llevadas a la justicia en el ejercicio de este, de este derecho y eh, la identificación que hacían de a quienes a persiguen, a quienes atacan, a los líderes, líderes estudiantiles, líderes indígenas, eh, mujeres, si, si ustedes tienen esa, esa información de identificación de quiénes son los mayormente afectados frente al ejercicio precisamente del derecho a, a, a la protesta. Y, y concluyo con el, el punto planteado por, por la, la eh, secretaria ejecutiva. Hoy la situación política que tiene una proyección de diálogo, de acercamiento, de que se están trabajando posibilidades de elecciones eh, libres, de elecciones eh, que, que se asegure una participación eh, libre, pues, una, una participación libre de, todas, de todos los actores. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es hoy la situación, no solo la de, de ustedes como organizaciones de sociedad civil, sino lo que políticamente las respuestas que tiene que dar el Estado para, para demostrar que hay el, el, el efecti la efectiva participación en, en las próximas elecciones que se tienen eh, programadas. Un poco esa, esa visión. Eh, y, y agradeciendo profundamente este trabajo que ustedes, que ustedes hacen. Me permite un segundo. Para la comisión es muy importante, ustedes saben que tenemos el MESEBE, esa ha sido la fórmula en la que la comisión ha mantenido su comunicación de las cosas que eh, suceden, toda la información necesaria y quería hacer ese agradecimiento de, a, a todas las organizaciones, a todos los ciudadanos que incluso nos hacen llegar la información. Sobre la, la realidad que vive el pueblo venezolano. Le paso la palabra entonces a la sociedad civil para que hagan algunas reflexiones finales. Bueno, gracias por las preguntas y la solidaridad con la situación en Venezuela. Voy a. Eh, contestar las preguntas del comisionado eh, Carlos Bernal Pulido respecto al debilitamiento del Estado de Derecho y la ausencia de separación de poderes, y haré algunas precisiones sobre algunas de las preguntas del relator Pedro Vaca. Eh, respecto al debilitamiento del Estado de Derecho en Venezuela, la Comisión Internacional de Juristas ha venido haciendo monitoreo de esta situación, en particular desde el año 2014. En este sentido, el debilitamiento del Estado de Derecho en Venezuela ha venido, eh, gracias, ha venido afectándose consecutivamente. Solo para referirnos en este contexto a el síntoma más visible, que es la ausencia de separación de poderes y en particular la falta de independencia del Poder Judicial. En El año 2021 se reformó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, se removió a la totalidad de los magistrados que estaban en ese momento, en el Tribunal Supremo de Justicia, y en un proceso que no cumplió necesariamente con las garantías y los mecanismos constitucionales, fueron designados nuevos magistrados, algunos que ya estaban en la conformación anterior del Tribunal Supremo de Justicia, los cuales obtuvieron un, una renovación de periodos completos, contrario a la Constitución, que estableció un periodo único de 12 años. Pero además, Mucha de esta nueva composición del Tribunal Supremo de Justicia sigue presentando los mismos eh, riesgos o los mismos cuestionamientos respecto a su falta de imparcialidad e independencia frente al poder político. En este sentido, muchos de los nuevos magistrados designados eh, venían de desempeñarse en funciones directamente vinculadas con el partido de gobierno o estrictamente como funcionarios públicos o relacionados con el gobierno. Asimismo, el desde el punto de vista del Poder Legislativo, las eh, elecciones del año 2020, en las cuales eh, no hubo una alta participación de los sectores de oposición y los partidos opositores que participaron, en su mayoría lo hicieron a través de eh, organizaciones cuyas directivas habían sido intervenidas anteriormente por el Poder Judicial, lo que además demuestra eh, la intervención judicial de las organizaciones no eh, de las organizaciones de la sociedad civil, no solamente organizaciones políticas, sino organizaciones de distinta índole. El caso más reciente es la intervención de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja sin respetar los procesos de autonomía e independencia de estas organizaciones. En ese contexto, la Asamblea Nacional que resultó electa, resultó electa mayoritariamente eh, por el partido de gobierno con una presencia de partidos eh, no necesariamente opositores y que en la medida de lo que uno puede mirar en el desarrollo del debate legislativo de los últimos tres años, estos partidos han votado en bloque en favor de las iniciativas del partido de gobierno, con lo cual no habría necesariamente iniciativas de rendición de cuentas de parte del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo. El contexto de los otros poderes del poder, de la distribución del poder público en Venezuela, el poder electoral, el poder ciudadano, eh, los mismos en el caso del poder ciudadano, del que hace parte el Ministerio Público, ya me he referido anteriormente a alguna de las debilidades del Ministerio Público. En el año 2017, en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente, eh, electa ese año, el poder ciudadano, básicamente, la entonces titular Luis Ortega Díaz fue destituida arbitrariamente y designado por un procedimiento no constitucional el actual fiscal Tarek William Saab, quien ya a su vez venía eh, presentando una serie de cuestionamientos durante su gestión como defensor del pueblo. En este contexto, los actuales titulares de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público no han sido efectivamente designados de acuerdo al procedimiento constitucional correspondiente y ya estarían, de hecho, con los periodos vencidos, por cuanto la última designación formal de acuerdo a este procedimiento ocurrió en el año 2014. Respecto del Consejo Nacional Electoral y la posibilidad de elecciones libres, el Consejo fue eh, reformado completamente en un procedimiento donde renunciaron la mayoría de sus miembros y hubo importantes denuncias públicas que el resto de los integrantes que habían sido designados como independientes también fueron eh, coaccionados para que renunciaran y se produjese una reconfiguración completamente nueva del Consejo. Esto, en definitiva, pues también perjudica desde el punto de vista de la falta de independencia real o percibida del de Consejo Nacional Electoral frente a la posibilidad de la realización de elecciones libres en Venezuela, afectando esencialmente el principio de separación e independencia de poderes como un elemento fundamental del Estado de Derecho y en, contexto, y en conjunto con ello de eh, la rendición de cuentas frente a graves violaciones a derechos humanos. En ese contexto y simplemente para un comentario relacionado con las preguntas del relator especial de libertad de expresión, la relación entre la criminalización y el discurso público, efectivamente, el fiscal general eh, frecuentemente a través de su cuenta en Twitter o en eh, intervenciones y ruedas de prensa eh, estigmatiza a algunos individuos antes incluso que se realicen las, eh, las audiencias públicas, preliminares. En este contexto. Eh, estos llamados ya han sido identificados como elementos que afectan la posibilidad de un juicio justo por parte de las personas que son eh, identificadas de esta forma. El fiscal general con frecuencia utiliza eh, etiquetas como aberrado, eh, corrupto en, en sus intervenciones públicas o a través de su cuenta en redes sociales. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todos sus comentarios. Realmente es parte de nuestro trabajo también estar motivados y por eso estamos acá. Para responder a dos de las preguntas de la presidenta sobre las iniciativas y las normativas legales, estos han sido intentos de controlar a la sociedad civil y para hacer mención a otra de ellas está la providencia administrativa número 1 del 2021. Con esta providencia... Aunque ha sido modificada por el gobierno venezolano, eh, los elementos más preocupantes de esa norma incluyen un requisito que significa revelar las y los beneficiarios de las ONG en un plazo de un mes para registrar la información estipulada y la posibilidad del enjuiciamiento penal que usted comentaba en caso del incumplimiento de la revelación de esta información. Es preocupante porque realmente es información confidencial y pone en riesgo a las personas beneficiarias y en este caso también a las posibles víctimas. En el caso de la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, esta ley um, impone estos controles estrictos como se mencionó anteriormente. El 24 de enero del 2023 fue sometido a primera discusión y a votación en la Asamblea Nacional. La votación fue aprobada y el proyecto de ley continúa su tramitación legislativa a menos que las autoridades detengan su tratamiento. Los organismos también de regularización administrativa, como el caso de la providencia a las asociaciones civiles en Venezuela, han in venido impuesto imponiendo constantemente trámites y requisitos arbitrarios que dificultan cada vez más la capacidad de operatividad de estas organizaciones no funcionamos con seguridad jurídica y no funcionamos de manera estable. Puede ser que se sigan aprobando mecanismos de regularización y esto pone en grave riesgo a los integrantes, a las juntas directivas, a las personas trabajadoras de cualquier asociación civil en Venezuela, incluyendo las organizaciones de derechos humanos, las universidades y las asociaciones con carácter humanitario, por el, el simple hecho de utilizar el derecho penal como una manera de persecución. En este caso termina siendo imperante que se utilicen leyes de carácter econó económico para lograr estas intervenciones a organizaciones de la sociedad civil y, eh, en ese caso, evitar la operatividad de ellas. En el 2017, la Asamblea Nacional Constituyente, respecto también a... Al derecho a la libertad de expresión mencionado por eh, el comisionado y el relator especial. En 2017, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Ley Constitucional contra el Odio para, por la convivencia pacífica y la tolerancia. Esta legislación se ha empleado por estos tribunales y fiscales para criminalizar la disidencia, imputando delitos de instigación al odio contenidos en su artículo 6. A pesar de que la ley ha sido ampliamente cuestionada, por violar el principio de legalidad al haber sido emitida por un órgano que no tiene competencias constitucionales para hacerlo, las autoridades han venido deteniendo arbitrariamente a muchas personas por motivos políticos bajo este precepto. Asimismo, la disposición en cuestiones es contraria al derecho a la libertad de expresión, que es protegido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y, Político, y Políticos, ya que permite la restricción indebida y la criminalización de una amplia gama de expresiones. Asimismo, eh, ha existido un gran bloqueo a páginas web. En el 2022 se hizo público un informe de un proveedor de servicios de Internet que se conoce como Telefónica, en el que se revelaba el bloqueo de 27 sitios web por solicitud de autoridades en materia de telecomunicación, pero sin órdenes judiciales. Tan solo en 2022 se reportaron al menos 74 bloqueos de páginas web en Venezuela. También Espacio Público, una organización local que defiende la libertad de expresión en Venezuela, ha documentado desde 2003 hasta 2022 han, que, perdón, que entre 2020, eh, 2003 y 2022 se han cerrado al menos 285 emisoras de radio a nivel nacional. Y en particular en el año 2022 se produjeron 81 de estos cierres. En 2021 un tribunal impuso una sanción a un medio de comunicación, El Nacional y hablando sobre esas represalias en el derecho penal, el tribunal de la causa impuso una sanción monetaria que ascendió a los 13 millones de dólares estadounidenses y esto se convirtió en una pena confiscatoria. Entonces este, sí, en respuesta a la pregunta, este tipo de leyes busca también confiscar bienes e intervenir toda nuestra operatividad. Mientras el Estado venezolano dice reconocer la labor periodística y protegerla, han sido varios los casos de periodistas privados de libertad hostigados por medios de comunicación y por altas autoridades del gobierno, como lo mencionaba mi compañero, y atacados en redes sociales masivamente por informar hechos u opiniones críticas al gobierno. En muchos casos, los periodistas han tenido que recurrir al exilio por miedo a sufrir represalias. Ejemplo de ello ha sido detenciones arbitrarias por motivos políticos, como Luis Carlos Díaz, en el 2019, después de que las autoridades lo vincularan con un supuesto saboteo de energía eléctrica en el país. O el caso de Darvinson Rojas en abril de 2020, cuando reportó sobre las medidas que el gobierno de Nicolás Maduro estaría implementando para contrarrestar la pandemia. Eh, para cerrar, perdón, para cerrar eh, estos casos han sido, si bien algunos de los más graves, resulta de preocupación el ambiente hostil, estigmatizante y de riesgo en que periodistas desempeñan sus labores en Venezuela. Y básicamente estas campañas son implican órdenes de allanamiento contra los bienes de las personas, implican intervención de las juntas directivas de las organizaciones de la sociedad civil, implican una persecución y una estigmatización a los defensores de derechos humanos y se respaldan con el derecho penal para justificarlo. Muchas gracias. No queda tiempo. Sí, me quería referir a la pregunta que usted hizo, presidenta, sobre. Okay, gracias sobre la situación de las manifestaciones y las protestas en Venezuela. En el Observatorio de Conflictividad Social hacemos un seguimiento diario de la situación de las manifestaciones y en relación a esa caracterización que usted consulta, efectivamente encontramos que en el caso de los actores sociales, los que son más afectados son los trabajadores porque son los que están más movilizados en el país en este momento. Y otro actor que nos preocupa mucho también tiene que ver con los jubilados y pensionados que es un sector que muchas veces queda invisibilizado, pero que son, es uno de los más activos en Venezuela. Entonces, en términos de represión, son los, son los trabajadores y los jubilados quienes más sufren este tipo de prácticas eh, eh, por parte del Estado venezolano. Y hay un elemento a destacar que tiene que ver con la represión selectiva, es decir, identifican a líderes trabajadores y sindicalistas para neutralizarlo y que esto sirva como un castigo ejemplarizante para que, obviamente, tratar de... Eh, Desmovilizar a estos sectores que están permanentemente exigiendo derechos en las calles de Venezuela. Nosotros igual vamos a, a transmitir los informes a la Secretaría con toda esta caracterización y todo, todo el desarrollo de las manifestaciones en Venezuela y con gusto estaremos dispuestos para eh, conversar sobre estos temas más adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, va a ser esa solicitud muy puntual de todas las intervenciones. Nos gustaría que se nos pudiera remitir. Eh, por escrito, eh, estaríamos muy eh, anuentes a tenerlas por la facilidad de toda la documentación que eso puede significar ¿no? para, para nosotros. Eh, bueno, quiero uh, eh, destacar en, en esta oportunidad para dar eh, el cierre de la audiencia eh, la solidaridad de la Comisión Interamericana, el compromiso del de seguimiento, monitoreo, que desde el MECEBE hacemos el llamado a las organizaciones para que, en todo lo que ustedes estimen que la Comisión debe tener conocimiento, debe informarse, nos gustaría poder tener de, de manera directa esa, esa información y ese compromiso que decimos de seguimiento. Eh, lo hemos, ya lo marcaba la Secretaria Ejecutiva, eh, a través de nuestros comunicados de prensa, de nuestros informes, y que eh, representa para la Comisión eh, un, gran, un gran reto poder seguir apoyando a la sociedad eh, venezolana. Les invito a la, a, la, a la presentación del informe esta, esta tarde eh, y, y le invitamos a todos los que ustedes tengan a bien también comunicarle, porque es una expresión precisamente de la Comisión en, en la búsqueda de, de mantener en el conocimiento público, en la denuncia eh, permanente de la situación de los derechos eh, humanos en Venezuela. Y nuestra solidaridad y compromiso siempre. Muchas gracias y damos por terminada esta audiencia.